Y ahora viajamos a la Franja de Gaza, donde sigue el conflicto desde, bueno, octubre del año pasado, cuando el grupo Hamás sorprendió en distintas áreas de Israel con la toma de algunos lugares militares y las respuestas que siguen llegando a medida que avanzamos en este 2024. Lo que vamos a ver es un vehículo blindado de transporte de personal israelí destruido entre los escombros en el barrio de Yugaya, en el norte de la Franja de Gaza, y tras casi dos semanas de combates en la zona. Fíjense lo que es el vehículo y todo lo que lo rodea, ¿no? El grupo militante Hamás publicó, de hecho, una fotografía de este vehículo en su canal de Telegram, diciendo que había sido atacado por grupos palestinos, pero sin proporcionar más detalles. Los combates entre Israel y Hamás en Gaza estallaron después de que el grupo palestino lanzara un ataque sin precedentes, como te contábamos, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, matando a 1.139 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a más de 200 israelíes, según funcionarios de este país. En la Franja de Gaza, el ejército de Israel lanzó una campaña a gran escala de ataques aéreos y una incursión terrestre. Bueno, esta imagen demuestra también la crueldad en la que se sigue combatiendo en Gaza y los efectos de este enfrentamiento con este vehículo blindado de Israel y toda la zona, fíjense, devastada como está quedando allí después de los enfrentamientos.